Ahora sí, amigos, empezamos nuestro bloque de entrevistas porque ya está en el set Eduardo Linares, campeón bolivariano de remo, quien nos va a contar acerca del último certamen. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carola. Muy feliz de volver otra vez a estar con ustedes y bueno, realmente entusiasmado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hicimos el enlace vía telefónica, tú me dijiste, voy a regresar con medallas y ahí vamos a hablar. Cumpliste tu palabra, sí. Y justamente en este certamen tan especial para todos los peruanos que ha sido los Juegos Bolivarianos en Huanchaco. Cuéntame, en total, en la delegación de remo, ¿cuántas medallas trajo para nuestro país? 5 medallas, dijimos, y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien, ¿no? No pensábamos, no, bueno, desde el comienzo sabíamos que la competencia iba a estar dura, y bueno, se dieron muy buenos resultados, ¿no? Creo yo, y bueno, estamos muy felices, ¿no? 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata. Y justamente, Eduardo, estamos viendo el compendio de imágenes que detallan la participación de la delegación nacional en estos Juegos Bolivarianos de Playa de Huanchaco, en donde tú sacaste 2 medallas de oro. Cuéntanos, por favor, en qué modalidades obtuviste estas preseas. Bueno, estuve en la modalidad del single, en peso pesado, y también en el último día que se dio en la modalidad de cuádruple par, que también logramos conseguir el primer puesto, ¿no? Ahora, yo te preguntaba fuera de cámara y quería que lo compartas con el público. Cuando un deportista va a participar en un evento internacional, siempre tiene en la cabeza dónde están sus fortalezas. Dice, acá tengo mayores posibilidades de sacar oro, acá voy a dar la pelea. En tu caso, es decir, ¿estas 2 medallas de oro ratifican lo que tú habías pensado, con lo que tenías en mente al momento de competir? Sí, al parecer definitivamente el single que corrí había entrenado mucho, ¿no? Pensaba que iba a estar dura, pero se logró. Y el cuádruple par también, ¿no? Porque tenía, bueno, en mi tripulación hay gente, chicos muy bien entrenados, ¿no? Gente que ha clasificado al Perú, que fue este año al pre-panamericano en México, que clasificó el doble par que va a correr el próximo año en Toronto, en Canadá. Estaban también en mi tripulación y estaba muy, en ese sentido estaba confiado de que mis compañeros estaban entrenados, ¿no? Entonces, sabía que iba a ser una bonita reata con gente que definitivamente lo iba a dejar todo, ¿no? Has tocado un punto que es muy importante, que tiene que ver con la participación nacional en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ya hay 4 cupos, 3 para los chicos, 1 para las damas, pero ¿cuándo ya vamos a saber quiénes van a agarrar esos cupos? Porque todavía no se han designado, ¿no?, a los competidores que van a ir a los Panamericanos. Exacto. Ahora en el prepanamericano que fue en México, se clasificó la tripulación. Definitivamente ahora nosotros estamos de vacaciones. El 5 de enero vamos otra vez ya a empezar con nuestra etapa más que todo de pretemporada. Y seguramente ya para el mes de abril se debe de haber determinado ya las personas que van a llenar estos cupos, ¿no?, en Toronto. Ahora, ¿es lo más importante que vamos a disputar en 2015? No, hay otro evento de gran magnitud, ¿no?, que tiene que ver con el remo, justamente el remo que se conoce como COUSAL, ¿no?, no el olímpico. Exacto, que fue lo que se dio ahora en los Juegos Bolivarianos de Huanchaco. Sí, el Perú va a ser sede de un campeonato mundial, que es primera vez que se va a realizar en Latinoamérica. Y definitivamente la gente está con muchas ganas, ¿no? Hemos obtenido muy buenos resultados. Y aprovechar, ¿no? Sobre todo que va a ser en nuestro mar, vamos a estar con nuestra familia, nuestra gente, nuestros amigos y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Ahora, el desarrollo del mundial en nuestro país también es una especie de plataforma, ¿no?, para que el deporte se haga más conocido, para que los chicos también vean que es una alternativa que pueden elegir dentro de todo el abanico de disciplinas deportivas. Claro, definitivamente, bueno, el remo ahora se está dando, creo que, a conocer un poco más. Nos damos cuenta que tenemos gente, hay muy buenos chicos con muy buenas proyecciones, y no solamente para el próximo año, sino para el gran evento que el Perú también va a ser sede, ¿no?, los Juegos Panamericanos del 2019. Creo que con ese apoyo que se nos está dando se va a lograr muy buenos resultados, creo yo. Como los que se están dando hasta ahora, ¿no? Sí. Ahora, estaba viendo algunas referencias y de las entrevistas que diste luego de ganar estas 2 medallas de oro en los bolivarianos, y hablas mucho acerca de lo sacrificado que es este deporte. ¿Qué tan sacrificado puede llegar a ser? Es decir, ¿cuántas horas de entrenamiento? ¿Cuál es la rutina de un remero? ¿Cuál es su día a día? Bueno, competitivamente un remero es prácticamente para poder lograr preseas internacionales, ¿no? Poder chocar con gente de alto nivel. Tienes que prácticamente vivir ya como un profesional, olvidarnos de ese aspecto jovial que se podía tener, ¿no? Nosotros cumplimos, muchos ahora remeros, cumplimos con un horario de 5 horas o 5 horas y media entrenando, ¿no? Repartidas entre la mañana y en la tarde.
¿no? Por eso yo entreno a partir de las 6:30 hasta las 9 y a en la tarde también, ¿no? Empiezo otra vez 4:30, termino 6:30, 7. ¿No? Entonces, cumplimos ahí 2 a 3 turnos diarios. 2 a 3 turnos diarios. Bueno, las felicitaciones del caso, Eduardo, por este nuevo título. Ahora ya vienen las fiestas, ya me dicen que un poco como que pueden romper la dieta, ya pueden comer, ¿no? Un poquito más lo de la cena navideña, porque el 5 regresan con fuerza, con miras a lo que va a ser Toronto 2015. Sí, por supuesto, ahora nos relajamos un poquito y para empezar con muchas ganas, ¿no? Ya en enero. Perfecto, esperamos tenerte de vuelta, Eduardo, para que nos sigas contando todo en torno a ese deporte que viene creciendo en nuestro país como es el remo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, porque ya no es primera vez que nos vienen acompañando y creo que ustedes nos están ayudando mucho también, ¿no? A difundir este deporte, que es un deporte muy lindo y que día a día creo que se está dando a conocer más en todo el Perú, ¿no? Gracias a ustedes por ser los referentes de este deporte. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Central Deportiva.